Yeah, what would be the timeline? And by the timeline in say 2022, what would you like to do on activities of Neighbors Together continues to meet? How many community trainings of like the grow house, the mental health, on that level of bringing someone in, maybe like 4 a year or 2? Bueno, o sea, de alguna otra forma, como dijimos, o sea, Vecinos Unidos ya, son personas que vienen y no se les detiene en el sentido de que si hoy no vino, ya no va a poder venir la próxima semana. O sea, es gente precisamente que sabe que está este grupo y que el día que necesite platicar, que necesite tomar una clase, que necesite un consejo, sabe dónde puede encontrarnos. Entonces, no es algo de que tenemos una cierta cantidad, estamos invitando gente y la gente pues viene y tal vez a veces dice no, no me gustó o sí me gusta, pero no tengo ese tiempo. Entonces, hay personas que de hecho me han llamado y me han dicho, ay, las extraño, quiero estar con ustedes, pero estoy trabajando, ya entré a trabajar, estoy cuidando niños. O sea, son cosas en las que uno no podemos traerlas a fuerzas, pero están ahí. Y entonces lo que tratamos de todos modos es precisamente traer este tipo de organizaciones como Grow House, sacar temas que sabemos que les va a ayudar a la comunidad. Ese es el propósito también de Vecinos Unidos. Entonces, no es de que sí podemos hablar a bastante gente, pero la gente es la que va a decidir si va hoy o no va para la próxima semana. Entonces, pero sí, sí somos un grupo que como digo, o sea, cuando llegan, son bienvenidos. Esa es la idea de Vecinos Unidos también, que hacer sentir bien a la gente. Anna, this is Veronica. I'm in the sun right now. I love it. I love it that I could come whenever I get ready to come. And if I want to invite somebody, I could invite somebody. I love it the way you have it set up, just to let you know. Oh, definitely. I'm not suggesting any changes to that. But what I was saying with an example of just Grow House and the mental health training is, maybe how many presentations would you say that you might have in a year? One a month? We don't limit ourselves, Gerald, because we never know, because the community has got so much talent to offer us. It's kind of hard to limit ourselves. We could say 10 plus if we can keep it open-ended so that we're not locked into only a few numbers. We want to be able to serve anybody that wants to come teach us something. Oh yeah, not all you're doing is putting a baseline that says, oh wait, we do this and we do it at least 10 times. And then if you come back and do 20 and blow that out of the water, that's amazing. But it's just, yeah, we meet four of times in a month. I mean, so if we limit ourselves to 10, I think we're underserving ourselves. Posiblemente sería una buena oportunidad de como los que ya estamos en ese grupo, pues ayudar a invitar a más y tratar de ayudar para que este grupo crezca más, llegue a más gente. No sé, es solamente una idea que estoy pensando. No, y sí, yo pienso idea, que... Permíteme, no, la otra idea es que tenemos a Vive, tenemos Vuela por Health, y podemos llevar este tipo de información allá. Podemos llevar estas encuestas y preguntar ahí directamente a las familias que participan en los programas que ellos tienen, porque son grupos sólidos y son grupos de muchísima participación. Entonces, tenemos esas oportunidades, esas puertas frente a nosotros que podemos utilizar como para poder hacer este trabajo, el propósito que tenemos. Entonces, pienso que podemos buscar otras maneras de cómo poder llegar con estas encuestas. Entonces,
Creo que para mí eso es algo bueno, algo visible, algo que está ahí, que podemos pedir entrar ahí. Okay. No, that's perfect. So of like the top of three things that I would say of like, you know, goals would be a goal of a number of community presentations to neighbors together. Yes. Second would be to grow our numbers of attendees, you know, the weekly of what we're looking at. And the third would be to grow our partnerships and make them deeper of like with Vive, Grow House, others that you might be able to list. Gerald, yo pienso, bueno, esto de verlo de Vecinos Unidos, pienso que ahorita sería una conversación para otro día, pero lo que sí se está hablando es esto de que, como dijo Roberto, o sea, no sabemos, no podemos poner una limitación, porque de hecho hay otras organizaciones las cuales traen otras diferentes conversaciones. Entonces eso es lo que tratamos de traer a Vecinos Unidos. Y como dijo Juanita, o sea, realmente, gracias Verónica por lo que dijo usted, y es eso, el hecho de como dijo Juanita, o sea, invitar a otras personas, dar pues su experiencia de qué es lo que es, cómo se sienten en Vecinos Unidos o qué es lo que a ellos les ha gustado. Entonces, yo pienso que los mismos participantes son los que pueden dar su testimonio, pueden dar a invitar a personas para traerlas, porque yo puedo hablarlas, pero solamente puedo decir yo coordino, pero no sé, o sea, ya las personas que han estado ahí son las que pueden dar su testimonio. Pero me tengo que ir, de todos modos, pues gracias, y cualquier cosa, pues estamos en contacto. Okay. Definitely when we write the narrative, we'll share that. And what we're trying to do is just capture the story, but really broad. And these are just questions, milestones, different things of what they say, what you ask for that shows like a plan. And it's that next kind of bueno, yo, sí, yo me refería un poquito más acerca de las encuestas que llegáramos al programa de Vive y Vuela for Health, que son unas organizaciones que están fuertes, hacer las encuestas acerca de la comida, de los lugares de comida. Porque yo estoy segura que muchas de las familias que participan en esos grupos son gente de la comunidad que también viene y obtiene comida de estos lugares. O sea, enfocándonos en estoy yo entendiendo que es un plan para poder que se implementaría trabajando con Metro Caring. Entonces, ese es a lo que yo me refería, más que nada a buscar hacer las encuestas y llegar a las familias. O sea, tenemos que nosotros dar ese paso. Tenemos que estar uno a uno, familia con familia. Y por supuesto, a lo mejor de ahí mismo poder invitar y dar a conocer más el grupo de Vecinos Unidos, porque en algunos momentos se siente como que Vecinos Unidos es VIP. Y no, o sea, tenemos que hablar a más gente. Estamos aquí, hay más, tú eres bienvenido, tú puedes venir, tenemos estos programas. Eso es mi opinión, ¿no? O sea, mi idea. I think we're talking in circles, I'm ready to go. How many people do we think we would serve? That's all we need to answer. Ana was saying reach out to 200. How many people come to Neighbors Together? It depends on what's going on.
No sé si todavía están ahí esperando algún.